El fútbol brasileño, posiblemente el mejor a nivel mundial por el gran talento desplegado a lo largo de los años, desde la era amateur hasta hoy, con un extenso número de títulos que ha ganado a nivel selección y a nivel clubes, una cantidad de supercracks, especialmente delanteros, que han brillado con luz propia a lo largo de la historia de este apasionante deporte. Hoy tendremos el top 11 de los mejores delanteros en la historia del fútbol brasileño. Puesto 11. Edmundo. Un gran delantero, conocido por su fuerte temperamento dentro y fuera de la cancha. Uno de los ídolos históricos del Palmeiras, donde ganó 4 títulos locales. También destacó en Vasco da Gama, donde inició su carrera como futbolista, conquistando 2 títulos locales. En la selección brasileña fue campeón de América en 1997. Puesto 10. Rivaldo. Uno de los mejores atacantes brasileños de la historia, especialmente en los años 90 y principios de los 2000. Sus mayores éxitos fueron con la selección verde-amarela. Como no podría ser de otra manera, fue campeón del mundo en Japón-Corea 2002. También fue subcampeón de la Copa del Mundo de Francia 98. Campeón de América en Paraguay 1999 y campeón de la Confederaciones 97. En cuanto a clubes, Rivaldo vistió varias camisetas, como la del Palmeiras, donde fue campeón regional y nacional. En el Barcelona español fue 2 veces campeón de Liga Española, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa del 97. En Olympiacos de Grecia sería una de las más grandes figuras, consiguiendo 5 títulos locales. En total, en toda su carrera se le contabilizan 446 goles. Puesto 9. Babá. Uno de los formidables delanteros brasileños en la época de antaño, campeón del mundo con la verde amarela en 1958 y en 1962, donde fue el máximo goleador del torneo. Y como dato adicional, siempre marcó goles en las finales de Copas del Mundo que jugó. 2 goles en la del 58 y 1 gol en la del 62. En cuanto a clubes, el delantero tuvo paso por Vasco da Gama, donde consiguió 3 títulos estaduales. También defendió la camiseta de Atlético de Madrid, donde ganó 2 Copas del Rey. Finalmente, vestiría la camiseta del América de México, donde fue campeón de la Liga y de la Copa México del 65. Puesto 8. José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto. Gran figura a finales de la década de los 80s y principios de los 90s. Con la verde amarela fue campeón de América de 1989, competición en la que fue máximo goleador con 6 tantos. Años más tarde, en el Mundial de Estados Unidos 94, se consagraría como campeón del mundo. En el 97, campeón de la Copa Confederaciones. En cuanto a clubes, tuvo paso por varios equipos brasileños. Jugó en España, México, Japón y Arabia Saudita. Consiguió 2 títulos de campeonato brasileño, uno con Flamengo y otro con Vasco da Gama. En España destacó en el Deportivo La Coruña, donde fue campeón de la Copa del Rey y de la Supercopa de España de 1995. Puesto 7. Jairzinho. Otro de los grandes delanteros que formaron parte de la temible selección brasileña, campeona del mundo en el 70, formando un triplete ofensivo fulminante, conjuntamente con Pelé y Tostao. Además, es uno de los máximos ídolos del Botafogo, equipo donde ganó 8 títulos locales. Y en su paso por el Cruzeiro de Belo Horizonte fue campeón de la Copa Libertadores de América de 1976. Puesto 6. Neymar Jr. La máxima figura de la actualidad del fútbol brasileño, un jugador con un talento excepcional y gran olfato de gol. En cuanto a lo que es selección, fue campeón de la Copa Confederaciones Brasil 2013. Además, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En cuanto a clubes, fue campeón de América con el Santos en el 2011. Eso le sirvió para ir al Barcelona de España, donde lograría ganar la Champions League y el Mundial de Clubes 2015. Así como también 7 títulos en el plano local. Puesto 5. Tostao.
fue parte de aquella deslumbrante selección brasileña campeona del Mundial de México de 1970. Es un ídolo del Cruzeiro de Belo Horizonte, donde consiguió 7 títulos estaduales. Ha marcado 300 goles en total entre selección y clubes de fútbol, con 462 partidos oficiales disputados. Puesto 4. Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Garrincha, uno de los más grandes jugadores en historia del fútbol brasileño y considerado el mejor puntero derecho de la historia, con un gran regate y desequilibrio. Figura indiscutible de la selección brasileña, campeona de la Copa del Mundo de Suecia de 1958 y de Chile 1962. En cuanto a clubes, fue una de las grandes figuras del Botafogo, club donde jugó desde 1951 hasta 1965, consiguiendo 3 títulos cariocas. Pese a no ser un goleador nato, su fútbol en ofensiva, su desequilibrio fue fundamental para ser reconocido como uno de los mejores atacantes de la historia. Puesto 3. Romario. Uno de los formidables delanteros del fútbol brasileño, posee el récord de ser el jugador que más veces logró ser máximo goleador de primera división en 14 oportunidades, y además es el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mundial con 772 goles en 994 partidos oficiales disputados. En cuanto a palmarés, fue campeón del mundo en Estados Unidos 94 con su selección, además de ser campeón de América en 2 ocasiones y campeón de la Confederaciones 97. Ha pasado por las filas de varios clubes, tanto brasileños como del continente europeo, que fue donde también brilló. Fue grande figura del PSV de Holanda, donde consiguió 4 títulos nacionales. También tuvo un paso por el Barcelona de España, donde fue campeón de la Liga y de la Supercopa de España. Puesto 2. Ronaldo Luis Nazario de Lima, considerado como uno de los mejores 9 de la historia. Una capacidad goleadora impresionante, segundo máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 67 goles. Fue parte del plantel campeón del mundo en Estados Unidos 94, cuando él era juvenil, subcampeón del mundo en Francia 98 y campeón del mundo en Japón-Corea 2002. Campeón de América en Bolivia 97 y Paraguay 99. Campeón de la Confederaciones del 97. En cuanto a clubes, desde sus inicios en Cruzeiro logró ganar 2 títulos locales. Luego comenzaría su estancia en Europa. Su primer equipo fue el PSV, donde salió campeón de la Copa de los Países Bajos. De ahí iría al Barcelona de España, saliendo campeón de la Copa del Rey y también de la Supercopa de España y una Recopa de Europa. De ahí marcharía para Italia, al Inter de Milán, donde consiguió ganar una Copa de la UEFA. En el 2002 ficha por el Real Madrid, donde comenzó ganando la Intercontinental. Después conseguiría 3 títulos en el plano local. Luego de estar en el Real Madrid, iría al Milán de Italia, donde no consiguió ganar ningún título. Finalmente retornaría al fútbol brasileño, donde jugaría defendiendo la camiseta del Corinthians, ganando una Copa de Brasil y un Campeonato Paulista. Puesto 1. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El supercrack en la historia del fútbol mundial. Lejos, la máxima figura del fútbol brasileño. Un verdadero hombre récord, con 760 goles marcados en 851 partidos oficiales. Máximo goleador de la selección brasileña, donde conseguiría 3 títulos de Copa del Mundo. Un verdadero récord, casi imposible de romper. Además, en el Santos conseguiría ser bicampeón de América y del mundo a inicios de la década de los 60. Consiguió varios títulos en el plano local y de manera consecutiva, marcando récord tras récord. Sin duda, el delantero más importante en la historia de este deporte.